Radio Natividad 101.7 pm presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el Presbítero Edwin Contreras este curso es avalado por la universidad católica del táchira y el instituto universitario eclesiástico santo tomás de aquino cariñoso saludo para todos ustedes seguimos nuestra aventura en el campo inmenso en el océano inmenso en la selva inmensa de pablo como ya lo indicáramos en el inicio de nuestro curso y eh, hemos ido viendo dando los primeros pasos para estudiar el hecho fundante de su vida, de su persona, de su ministerio y de sus escritos como es la conversión. Y recordábamos al meditar capítulo primero, versículo primero y después los versículos 11 al 17 de la carta a los Gálatas y la primera carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo primero, la importancia del encuentro con Cristo, camino de Damasco, que, que es en el fondo una revelación. Cristo que se aparece. Es decir, se muestra para que, siendo visto por los ojos de la fe y también por los ojos de la carne, porque es una aparición de Cristo resucitado particular hacia San Pablo, Él pueda también darle una respuesta y luego, desde esa respuesta, eh, al anunciarlo, pedirle a sus discípulos que lo imiten a Él, imitando a Cristo. Vamos a comenzar ahora con la primera carta a los corintios, capítulo 15, versículo 8 a 11. Vamos a leer despacio este texto. Ustedes lo deben tener ya eh, en, en sus Biblias abiertas. Capítulo 15, versículo 8 al 11. Y en último término, se me apareció también a mí como un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que ustedes han creído. Este texto eh, a, a, se enmarca verdaderamente en una reflexión acerca de la eh, resurrección. Es una de las preguntas que va a responder Pablo en la primera carta a los Corintios. Es eh, el tema de la resurrección. San Pablo, como lo dirá en otras cartas, se deberá enfrentar también con falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, diría también el Antiguo Testamento, o gente que le hace la contra por pensar que tienen ellos la razón y no Pablo. Hay quienes pretenden rechazar su evangelio y negar el hecho trascendental de la resurrección de Jesucristo. Es lo que el apóstol quiere dejar bien claro en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Allí expone sus argumentos para enfrentar a quienes no quieren para nada la resurrección de Jesucristo, centro fundante de la predicación, de Él y de la Iglesia. Si no se acepta ni se cree en la resurrección, no tiene sentido para nada el seguimiento de Jesús, pues si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Eso lo repetimos a cada rato. Si Cristo no hubiera resucitado, pues estuviéramos perdiendo el tiempo miserablemente desde el punto de vista de la religión. En este texto, teniendo en cuenta lo antes dicho, nos conseguimos con algunos elementos que es necesario tener en consideración. Pablo reconoce que Jesús se le aparece a él, el último, como si fuera un abortivo. Capítulo 15, versículo 8 de la primera Corintia. Frente a los doces. Frente a los doce, Él es el último en recibir la manifestación directa y personal de Jesús y Jesús resucitado. No se trata de un evento cualquiera, hubo una manifestación personal, revelación, con un cuerpo capaz de ser visto por Pablo, que fue manifestado también a mí, como dice Él. Se reconoce como apóstol al estilo de los doce. No es uno de los apóstoles en minúscula que él menciona en sus cartas. Estos son misioneros enviados por la autoridad apostólica de Pablo. Hay una relación directa y personal con Cristo, el resucitado. Se puede decir entonces que Pablo es testigo del resucitado, lo cual constituye, lo constituye en apóstol. Con ello se sitúa Pablo. Eh, en, entre el último de quienes vieron al resucitado, se agrega al grupo de los doce. Es decir, él también tiene la experiencia del resucitado como la tuvieron los doce. Se agrega al grupo de los doce y se arrega, arroga implícitamente la misma dignidad que estos, enraizada en la aparición de Cristo resucitado, como nos lo dice el versículo 8 que hemos leído en la visión del Señor Jesús. Hacer referencia a su actitud previa a la conversión de perseguidor de la iglesia ahora a anunciador del evangelio. Aquí nos encontramos con un término que tiene origen en el hebreo, Cajal Yahvé, la iglesia Tuseú, la iglesia de Dios. A quien está persiguiendo este Pablo es a la iglesia de Dios. Pablo la considera, a la iglesia de Dios ya desde su formación judía. Por eso habla de la eclesía Tuseú, que no es otra cosa sino una traducción cristiana, por supuesto, del Cajal Yahvé. Hay toda una experiencia nueva. Dice en el capítulo 10, ¿por qué se debe esa experiencia nueva? Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. No ha debido ser fácil para uno que fue casi rabino y conocedor de la ley y del judaísmo emplear esa frase, ya que hay una cierta similitud con el yo soy, ya ve. Es arriesgado, pero habla de la filiación divina que se recibe en el bautismo, la justicia, de la cual Pablo es un gran maestro. Es una gracia transformante en lo más íntimo del ser. Es todo un lenguaje bautismal y soteriológico yo soy el que soy significa que uno está metido en la dinámica de dios que salva esa experiencia de visión y manifestación la lo identifica con los demás apóstoles los cristianos creen en el evangelio por el ministerio apostólico de los doce y de él el nuevo apóstol se reafirma no sólo la vocación y el llamado se habla de separación, consagración, sino también el ser apóstol como sus demás compañeros. No es un sucesor de los apóstoles, es un nuevo apóstol marcado por la experiencia de la revelación de Cristo resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo eh, 8 al 10, se ofrece una, eh, un autotestimonio sobre la eh, aparición que previamente el perseguidor de la iglesia recibe de parte de Dios, de Cristo resucitado. Ese autotestimonio es por lo demás la interpretación que a raíz de una confesión cristológica de la tradición cristiana, hizo de su revelación original. En el contexto actual, obedece a una concreta interconexionalidad de Pablo. Esa aparición lo sitúa en la línea de los demás apóstoles. En ella se enraiza, por tanto, su dignidad apostólica. También fundamenta su querigma sobre la resurrección escatológica corporal de Jesús y ofrece, finalmente, una sólida base para la respuesta a quienes niegan la resurrección de los muertos. Esa función teológica envuelve el autotestimonio paulino sobre la aparición visible e interior que Dios hizo del resucitado. Quisiera hacer un comentario al margen antes de pasar al otro texto de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el versículo 6 del capítulo 4. Eh, es un término, término que muchas veces solemos utilizar con, con ligereza, que es el de la aparición. Hablamos de la aparición de la Virgen, apareciamos de tantas, de tantas apariciones como si fuera algo que yo invento o que eh, es determinante. La aparición, eminentemente, el término aparición, en, bíblicamente, solo se aplica a Dios, solo a Dios. Dios es el que se aparece, se deja ver por los profetas, también en el caso de los apóstoles, por el mismo Señor, se deja ver por, lo, por, por, por los apóstoles, el mismo Señor, y en el caso de Pablo. Pero muchas veces nosotros hablamos, se me apareció la Virgen, se me apareció no sé quién, se me apareció. En eso hay que tener mucho cuidado, porque la aparición es algo muy personal. Y en todo caso, aquel que ha tenido la, la experiencia. No es para estar por allá después diciendo yo soy mejor que los demás, todo lo contrario. Fíjense que en los casos de posibles apariciones que ha reconocido la iglesia, todos los videntes han desaparecido. Es decir, lo importante es el contenido de la visión. Hecha esta paréntesis, vamos a leer ahora el capítulo cuarto, versículo seis de la segunda carta a los corintios, que tiene una explicación muy clara de cómo el cómo se da esa revelación. Dice, eh, ustedes pueden leerlo también en sus Biblias, seguir en sus Biblias, capítulo cuarto, versículo seis. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Fíjense bien, ahí se habla de la luz que está en la faz. De Cristo, la luz, que eh, tiene un gran significado y es un símbolo de salvación. Muchos intérpretes han indicado que este es un texto que sirve para apoyar la revelación que tuvo Pablo durante el evento de su conversión. No hay certeza plena de ello, sin embargo, se trata de un texto que habla de una iluminación interior o revelación. Y así puede apoyar la experiencia de Pablo, como lo hemos podido ver en los textos paulinos antes citados y reflexionados. No se debe obviar una dimensión presente en este texto. Hay una clara referencia a la creación. Dios, lo primero que crea en el Génesis, es la luz. Y esto tiene una clara dimensión soteriológica. De la nada de la oscuridad hace brotar la luz que nunca se apagará porque es la luz de la vida de Dios. Pablo, conocedor de la escritura, recurre a esta expresión genesíaca y le da una connotación particular. Hay que verlo también en el marco de la nueva creación. Es la luz de Dios la que irradia el conocimiento de la gloria de Dios. Esta se manifiesta de manera muy especial en y con la resurrección de Cristo. Y es claro, porque lo afirma el mismo Pablo, que la gloria está en la faz de Cristo. Es la faz del resucitado, la cara del resucitado, la faz de aquel que está produciendo la luz. Un poco antes, en los versículos 1 al 6, Pablo asegura que Dios en su misericordia lo invistió y lo eligió para el ministerio de la nueva alianza. En esa investidura hay una implícita mención de la conversión que se complementa con la experiencia de ver la gloriosa faz de Cristo, llena de la luz. Vamos a ver ahora, fíjense, este, vamos a pasar ahora a un texto que también nos habla o nos da el autotestimonio de, Jesucristo, de, de Pablo de su experiencia con Jesucristo. Es la segunda carta a los Corintios en el capítulo. Eh, 11, versículos 32 y 33, hay una noticia más de carácter histórico, pero también habla como autotestimonio. ¿no? Fíjense bien, hemos hablado de la revelación, hemos hablado de cómo eh, esa revelación lo marca, porque hay una luz que lo enceguece o lo ciega, pero también para abrirle los ojos a la nueva realidad de ser apóstol. Dice el capítulo 11, lean ustedes también en su Biblia, capítulo 11, versículos 32 al 33 de la segunda carta a los Corintios. Dice lo siguiente, en Damasco el etenarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los Damasenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo, así escapé de sus manos. La espuerta es sencillamente una, un gran canasto donde cabía eh, Pablo. Ya dijimos que Pablo era una persona más bien de tamaño pequeño y por eso posiblemente era fácil meterlo en un, un canasto grande. Estos versículos que hemos leído nos refieren a algunos datos concretos que tienen que ver con Damasco, a donde había retornado luego de su estadía en Arabia. Se recuerda aquí en que luego de su conversión, Pablo se dirigió a Arabia, reino de los nabateos. Allí tuvo una experiencia de fe y de misionariedad. Es probable que el rey de los nabateos no haya estado muy contento con la actuación misionera de Pablo, ya que de eso se hace mención en el versículo 32 cuando se habla del rey Are Aretas. Hay una mención concreta de Damasco, el lugar donde se hizo realidad la conversión, al menos en su camino cercano a Damasco. El etnarca del rey Aretas tenía la intención de apresarlo. Debió ser por la orden de ese rey y como consecuencia de la acción misionera de Pablo en Arabia. Es muy probable que los discípulos seguidores de Pablo Hayan tomado la iniciativa de ayudarlo a escapar, y para ello, posiblemente durante la noche, hicieron la operación escape, haciéndolo bajar metido en un canasto por las murallas desde una ventana. Tres años después de su conversión, Pablo experimentó ya la primera de sus flaquezas que debían acompañarle a lo largo de su apostolado y que él, junto con la locura de su autogloriacio, es decir, de su autoglorificación, contrapone como signo del verdadero apóstol el engreimiento de sus adversarios. Pablo siempre va a estar indicando que nunca dejó de ser perseguido y esa es como que sería la contrapartida de lo que fue su vocación como joven judío. Vamos a ver ahora el capítulo 3, versículo 5 al 8. Y también el 12 de la carta a los filipenses les invito a que ustedes abran su Biblia si lo sigamos juntos capítulo 3 versículo 5 al 8 y el versículo 12 de la carta a los filipenses dice lo siguiente pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos cultos según el espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne más que yo, circuncídense o circun, circuncidado, perdón, el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo. Fíjense bien, allí hay toda una mención de todo lo que es la parte de su juventud y como él, Pablo, sí tiene derecho a decir yo, yo sí puedo decir, ustedes están pidiéndole a los demás que se circunciden, yo soy circuncidado. En este texto de la Carta de los Filipenses hay un autotestimonio más personalizado. Es como una especie de pequeño currículum vitae de Pablo. En él nos conseguimos con datos que, correspondiendo a lo que nos ofrecen los, el libro de los Hechos de los Apóstoles, terminan de dar seguridad a la visión que podamos hacernos del apóstol de los Gentiles. En primer lugar, hace referencia a su condición de judío. ¿Qué dice él de esto? Primero, circuncidado al octavo día, de acuerdo a lo establecido en la ley. Del linaje de Israel, es su condición de judío. De la tribu de Benjamín, habla de su ascendencia. Hebreo de Hebreos, aunque nacido en un territorio romano, es hebreo. Esta doble mención enfatiza Hebreo de Hebreos, que es una, un gran hombre o fue un gran hombre fide, fiel a la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Es del grupo que se preocupa por profundizar y defender la pureza de la ley y su interpretación. Esto nos permite entender que, por su condición farisaica, era posible estudiante rabino, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Ese celo era considerado así por su defensa de la ley y del judaísmo. Como muchos judíos, veía en la nueva secta el cristianismo un peligro para el judaísmo. Y en cuanto a la justicia de la ley, Irreprochable. Esto implica tanto el conocimiento como el compromiso de ponerla en práctica. Pablo se reconoce fiel a la ley, de allí el calificativo de irreprochable. Pablo muestra el cambio de perspectiva de manera radical. Lo que consideraba una ganancia ahora es una pérdida a causa de Cristo. Es una referencia directa a la conversión y al encuentro transformador con Cristo. Para entender que se trataba de una pérdida, Pablo habla del nuevo conocimiento de Cristo y de su Evangelio. Haciendo mención a su acción de persecución de la iglesia, establece una comparación. Mientras quería apresar a Cristo, quedó apresado por él. Es decir, quedó comprometido, seducido. Como lo diría también en su debido momento Jeremías en el capítulo 20, versículos 7 y siguientes. La conversión cambió por completo la existencia de pablo en este texto de filipenses 3 versículos 5 al 8 eh, este pablo nos ofrece una nueva interpretación del cambio radical producido a raíz de su conversión en el israelita en el hebreo el fariseo irreprensible y perseguidor de la iglesia pablo aquella eh, primera eh, Oportunidad que tuvo con la conversión fue el encuentro con el Señor, el conocimiento de Cristo, que borrando todo su pasado judaico se apoderó irresistiblemente de Él, haciéndolo su esclavo y situándolo en el comienzo de una nueva, pero larga marcha hacia la perfección cristiana. Esta es una arriesgada operación de bolsa. ¿Por qué? Porque pierde todo para ganar a Cristo. Y si tiene por objeto ese progresivo conocimiento de Cristo, de la eficacia salvífica de su resurrección, de la comunión con sus sufrimientos, así como la configuración con su muerte, su meta es la resurrección escatológica de los muertos. Hacia ella, esperanzadamente, corre el mendigo y esclavo de Cristo, Pablo no sin invitar a los fieles de Filipos a seguir sus huellas. Sean ustedes imitadores míos. En esta carta que Pablo escribe a los filipenses, donde hay una manifestación muy particular, muy, muy simpática, porque le habla con todo el cariño, Pablo termina de invitar precisamente a los, a los filipenses a que lo imiten. Y el último texto que tenemos de los mencionados, con, para ver el autotestimonio de Pablo, para que ustedes lo busquen en sus Biblias, es en la primera carta a Timoteo, en el capítulo primero, versículos 11 al 14. Con este texto terminamos, pues, los siete eh, textos que nos hablan del autotestimonio. Dice lo siguiente, leanlo ustedes también en sus Biblias. Capítulo primero, versículo 11 al 14 de la primera carta a Timoteo. Según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado que se me ha confiado, doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia porque obré la ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor, sobreabundó en mí juntamente con la fe y la claridad en Cristo Jesús. Pablo se está prácticamente despidiendo de Timoteo en sus dos cartas, y le está dando una serie de recomendaciones y en esta también pues hay un autotestimonio de su eh, conversión. El tenor de esta carta quizás como el de las filipenses es muy personalizado. Hay una comunicación de padre a hijo. El apóstol en estos versículos le escribe a Timoteo, quien es su hijo en la fe, uno de sus discípulos más allegados y en quien ha depositado mucha confianza. Pablo le ha asegurado a Timoteo que Dios le ha confiado el Evangelio de Jesucristo. Este ha marcado su vida y por el cual pasó de ser un perseguidor y blasfemo a un apóstol, con la abundancia de la nueva gracia de parte del Señor. Destaquemos algunos elementos, algunos datos de este texto paulino. Pablo ha recibido el Evangelio de la gloria de Dios. Se le ha confiado ese Evangelio y esto señala que tiene una misión. Primero, recibir el Evangelio y luego transmitirlo. Hay una referencia clara a la conversión y a la consagración de parte de Cristo. Lo fortaleció. Y lo ha juzgado digno de su confianza. Esto implica un cambio radical en la persona de Pablo. Lo ha colocado en el ministerio, por eso se llama apóstol. Habla de lo que antes había sido, antes de ese cambio, un blasfemo, perseguidor, ultrajador. El cambio se debe a la iniciativa de la misericordia de Dios, misericordia que ha tenido como objetivo Precisamente la persona de Pablo, quien reconoce que había actuado ignorantemente. La gracia de la conversión fue inmensamente grande, sobreabundó. Ya él en algún momento dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en el caso de él también sobreabundó esa gracia, como ya lo vimos en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Por su gracia yo soy lo que soy. Junto con la fe, junto con la caridad de Cristo. Hay toda una visión de lo perfeccionado que ha salido Pablo de su conversión. El judío Saulo, quien por ignorancia devino un blasfemo, un perseguidor y un ultrajador de la fe cristiana en la dignidad mesiánica y función divina de Jesús, alcanzó la misericordia por parte de Dios. Él fue quien lo fortaleció mediante la revelación del Evangelio cuyo contenido es Cristo Jesús. Y ese mismo Dios le confió también el Evangelio, juzgándole digno de confianza para su ministerio, es decir, haciendo de él lo que ahora es apóstol de Jesucristo. Estamos llegando al final de esta primera parte de los autotestimonios. En la próxima sección vamos a ver el evento histórico de su conversión, analizando rápidamente los tres relatos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos eh, presentan. Quiero eh, dictárseles a ustedes cuáles son esos tres relatos para que lo vayan leyendo. Eh, eh, todos son del libro de los Hechos de los Apóstoles. Son el capítulo eh, 9, versículo primero al 19, que habla precisamente del evento. El capítulo 22, versículo primero al 21 que junto con el que sigue es un discurso de, eh, de Pablo defendiéndose, donde relata el acontecimiento de su conversión. Y por eso también en el 26, capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el 4 al 18, en un discurso de defensa, de autodefensa, él presenta algunos elementos históricos de su conversión. Entonces, para la próxima sección, tengan ustedes leído. Estos tres textos los voy a repetir. Capítulo 9, versículo 1 a 19. Capítulo 22, versículo 1 al 21. Y capítulo 26, del 4 al 18. Y si es posible, ustedes traten de poner, de destacar en algún cuaderno o en su computadora eh, los datos que consideren como más importantes, más relevantes. Y después lo vamos comparando con lo que ustedes y yo vamos a eh, investigar y deducir del de evento histórico de la conversión de Pablo. Luego de estudiar estos, estos datos históricos, los uniremos a los datos del autotestimonio para presentar una especie de síntesis teológica que nos permita entonces tener en cuenta eh, ese hecho maravilloso de la conversión que ha influido notablemente en la persona, en la vida, en el ministerio y en los escritos de San Pablo. No olviden ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna interrogante, alguna sugerencia, de escribirnos a nosotros a través de eh, esta eh, intropablo, esta mmm, dirección electrónica intropablo.com y también de estar chequeando porque ya pronto vamos a tener eh, el cuestionario de esta primera parte de la vida de San Pablo, de la conversión, para aquellos que, habiéndose inscrito, todavía hay tiempo de inscribirse, y quieran tener un, un certificado, puedan entonces, eh, podamos tener nosotros la forma de tener una evaluación. Les saludo, les invito a que lo que hemos visto hasta hoy sobre la conversión, que es una revelación, nos ayude a entender que también nosotros en el conocimiento de la palabra de dios conocemos directamente a jesucristo el resucitado quizá de una manera diversa ciertamente de pablo pero y de los otros apóstoles pero también para ser con él testigos de la resurrección que san pablo nos siga acompañando desde el cielo con su ejemplo con su testimonio con su intercesión y que con la ayuda de la virgen maría Seamos de verdad testigos del resucitado. Hasta la próxima sección. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en online Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo.com.